Hola, qué tal. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar lo que es la jornada para esta este día lo, de lo que es Excel y bueno ah, hoy no les mandé archivo porque vamos a trabajar con el mismo de hecho se puede trabajar con cualquiera ¿verdad? solo que hay que tener cuidado de sacar una copia para no eh, dejarla con clave y que se nos vaya a olvidar entonces eh, valga la redundancia ya tienen entonces el archivo y vamos a, a iniciar entonces miren, eh, vamos a continuar con la protección del libro ¿verdad? en este sentido, pues la protección del libro es es a criterio de cada quien, pero no está de más decir lo importante que es, ¿verdad? entonces, eh, ¿qué quiere decir? de que eh, si no crees que alguien ande humeando, chequeando y eh, borrando, alterando, etcétera, algo sin tu permiso, entonces tenés que ponerle una protección. Habíamos dicho que hay varios tipos de protección. Si nosotros checamos, entonces el archivito que hemos visto, vamos a ver que eh, la protección más común es ponerle una clave de apertura al, al archivo. ¿verdad? Entonces, si le pones una clave de apertura al archivo y con eso, pues, ya tenés suficiente. Y está, mira. Cuando abrí el archivo, pues, le pones la clave. Si se te olvidó, es un gran problema. Porque cuesta, cuesta uh, ver eso y a recuperarla. Eh, no es un procedimiento tan fácil. Y no, te lo, no te lo recomendaría ¿verdad? ok el, el otro punto de protección es digamos venir y proteger la hoja ¿verdad? proteger la hoja. Esta es si tu libro tiene varias hojas vas a ir. Eh, una por una, protegiéndola. Y la otra es eh, ponerlo como apertura de lectura. Si alguien hace cambio, lo va a poder hacer, pero a la hora de, cambio, de eh, guardar, no guardar en el original, sino que lo va a, lo va a copiar. Y vamos a ver otra, mira. Vamos a ver esta, mira. Vamos a ver la que están con... Eh, este rellenito de celeste, ¿verdad? Los celestes vamos a ver ahora. Entonces, ¿de qué se trata? Mira, eh, vamos a proteger la estructura de un libro. Si te das cuenta, en la plataforma está la primera parte, preguntas, y está la segunda parte. Entonces, al final, eh, acá, <laughs> mira, proteger la estructura de un libro. Entonces, se puede hacer de esta manera, mira. A este libro le vamos a proteger la estructura. Digamos que estoy, <laughs> estoy eh, en la celda activa. Ok, venimos. Si te das cuenta, acá puedo yo modificar todo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay ninguna protección. Mira, todo me aparece habilitado. Arriba también entonces venimos y yo puedo eh, estas fichas mira las puedo borrar las puedo borrar y eh, este tengo a merced de todo eso entonces para proteger la estructura nos vamos a archivo en información aquí me dice que no tengo ninguna protección ahorita habilitada. clic acá y acá le vas a decir proteger estructura del libro clic. ¿Verdad? ¿Y eh, qué es proteger la estructura del libro? Eh, bueno, la estructura física del libro es eh, columnas, filas, fichas y, digamos, la integridad del libro para que no te agreguen ni te suprima nada. Ok, contraseña. Te pide la contraseña de protección. Y vamos a poner la contraseña 123. Mira. Eh, antes estaba habilitada una opción que estaba ventanas, ventanas es que no te permite cambiar esto, eh, el Excel, en el tamaño de las ventanas de, de, de la hoja de trabajo, sino que quedan fijas, ¿ya? entonces ahora solo le vamos a, bueno queda activado la opción que viene por default que es estructura, le vamos a aceptar, acá te da una breve letanía, de que no olvides la contraseña y le vamos a validar otra vez o poner nuevamente la contraseña dos veces se escribe. Ah, ok. Esto lo vamos a guardar. Y ahorita, si te das cuenta, estoy en modo de edición aún, mira. Bien. Entonces vengo y eh, bueno, lo vamos a guardar porque hice un cambio. Cerremos esto. Vamos al escritorio. Abrimos el archivo nuevamente. Y acá, la estructura del libro, veamos si podemos agregar una ficha, mira, abajo, abajo debería yo tener habilitado el signo más, que es para insertar hoja. Entonces yo no lo tengo. ¿Qué quiere decir entonces? Que no puedo eh, insertar hoja. Y en el otro tampoco, y en el otro tampoco, y en el otro tampoco. Entonces venís y no puedo borrarle la ficha. Por ejemplo, si le quiero dar botón derecho a este, mira o a cualquiera, no puedo, entonces eh, la estructura es, si te quieres mandar las fichas y no te pueden borrar nada de esto, y tampoco puedo insertar, porque por aquí eh, a la hora de insertar hoja, alguien puede venir y puede decir, bueno, ok, insertemos una hoja, insertar, insertar hoja, mira, No, no podemos insertar hojas ¿eh? está deshabilitada ve, ¿eh? insertar hojas entonces eh, acá digamos que estamos bien porque eh, al menos no te borran la ficha verdad si tenés un reporte de ventas y tenés eh, individuales estos tendrías entonces eh, cuatro adicionales verdad ese ese eh, dos sería la sucursal dos ese uno dos tres cuatro etcétera pero ¿Qué pasa? Entonces, si venimos a la ficha a revisar, en la ficha revisar, recuérdese que está el grupo de proteger libros, ¿verdad? Entonces, en ese grupo, le hemos dado acá. Esto es lo mismo que te vengas si y le des archivo, información, y aquí te dice el nivel de protección. En este caso, la estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados como mover, agregar o eliminar hojas, hojas, ¿verdad? Entonces venís y entrando acá, si yo le doy clic ahí a donde puse colocar hojas o estando acá en el menú revisar y proteger el libro y le pongo la clave incorrecta, me va a decir que no. Pero si le pongo la clave correcta, 1, 2, 3, entonces yo ya voy a poder digamos que eh, que trabajar esto ¿verdad? bueno entonces eh, mira eliminar ¿verdad? si te das cuenta ahorita digamos que no lo voy a eliminar voy a copiarla vale, eh, tengo la copia mira ¿Eh? esta si lo doy el botón derecho y lo elimina si se puede entonces eh, a eso me refería ahora si se lo quiere volver a poner, le das proteger y te vuelve a pedir la clave. 1, 2, 3. La validas, es 1, 2, 3. Y ahorita lo guardas, tendría que cerrar el Excel, archivo. Uh, cerrar y volver a abrir el libro. Archivo. Y en los recientes es este, ¿verdad? Recordemos de que los archivos recientes están acá. Para no irlo a buscar. Y ahí eh, ya tengo lo que es, mira, habilitado. No, no puedo abrir estructura ni puedo borrar. Ahora, esto en el manual, veamos si proteger uno, contraseña, ya lo vimos. Proteger hoja, ya la vimos. A la par está el libro. Veamos qué más sigue. Proteger un libro. Uh, ahí está. Proteger el libro, mira. Entonces, acá uh, te da un poquito de teoría, pero en el fondo es lo que te acabo de explicar. ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a la protección de eh, estructura del libro? No. Estamos bien. Vale, ok, esa de estructura es que no te permite borrar hojas. Ni, ni tampoco te permite eh, copiar. Mira, aquí estoy tratando de copiarme. Fíjate que para copiar está este truco. Mira, control y eh, con el mouse le das clic a la que seleccionaste y la, la mueves hacia, hacia un lado y te saca copia. Aquí, si te das cuenta, ahí está tachado. Mira, no, me dice que no copia. Y menos el mouse, ¿verdad? Ahora, si le digo proteger, uno, dos, tres, mira. Vaya, si le da botón derecho, le puedo decir copiar, vaya. Copiar, mira, copiar. Y si quiero copiar, le tengo que marcar en esta casilla que dice copiar, ¿verdad? Si quiero copiar, crear una copia. Ahora, eh, ¿qué va a copiar la que tengo seleccionada? ¿Y dónde la va a poner? Bueno, en el libro este. Si tuviera abierto otro libro, aquí me saldría. Entonces, en este caso, como es el mismo libro y le digo quiero una copia de la que tengo seleccionada, me va a poner copia ahí, mira. ¿verdad? Que te la ponga al final o no, la voy a borrar. Que te la ponga la, la hoja al final o no, botón derecho, mira. Mover o copiar es, lo, es, es la misma opción para ambas. Bye. Pero acá si le decís clic en copiar y acá le decís el mismo libro. Si querés que te la ponga al final, le tienes que seleccionar al final. ¿Ya? Si no, te la va a poner al inicio. Vale, ok, mira, y sale al final, pero la voy a borrar. Pero si apretas, vale, estoy en análisis, mira, y aprieto control y análisis, lo, le doy clic y sin soltar el mouse, lo adelanto, mira, cuando le doy clic, se mira que lo engancho, ¿ves? Y lo paso para adelante o para atrás, no importa donde yo lo deje caer. Ahí estoy haciendo una copia, mira. Semana 2, clic. O sea, le di clic para seleccionarlo. Hoy es control. Hoy le doy clic y clic sostenido con control sostenido y lo, lo suelto aquí. Y así estoy copiando. hojas. En vez de darle botón derecho, mira, me vaya ventas, mira. Si quieres, agarras control, ventas, clic de una vez y mira, así no te va a funcionar porque es para seleccionar. Vale. Primero tienes que seleccionar. Tengo a uno, selecciono ventas con clic normal, hoy aprieto control. Después de apretar control con la tecla sostenida, le doy clic sostenido y lo saco y lo pongo al final. Y así saco copias. Bueno, entonces voy a borrar varias. Las que dicen dos son las que voy a borrar. Están al final. Tengo clic en proyección, control, apretado. Clic en la segunda, clic en la tercera y esta, botón derecho y eliminar. Y se van todas juntas entonces eh, para copiar selecciono S2 control, clic sostenido y lo muevo para allá si querés también le sacas otra copia eh, digamos y si lo clic en S2 control, clic sostenido, mira lo voy a estar para atrás la ficha se puede mover, no hay problema bueno, voy a seleccionar S2 clic, control y clic la otra Botón derecho, eliminar bueno, entonces, eh, ahí más o menos se di el tip de cómo copiar fichas, ¿verdad? Bueno, entonces este libro, digamos, protejámoslo. Uno, 2, 3. 1, 2, tres. OK. Lo guardo. Ajá, archivo. <coughs> Cerrar. a excel. ¿verdad? Y acá no puedo hacer nada. Mira, ahí está. ¿verdad? No me permite copiar nada, ¿eh? Entonces, la estructura es: no, te, no, no puedes cambiar, eh, modificar la estructura de esto, o sea, las fichas, ¿verdad? El libro, recordad que tiene que tener al menos una hoja. Bueno, entonces, eh, veamos acá: desprotejámoslo. Bueno, déjémoslo así. Vamos a ver la otra estructura. Aquí ve. Proteger, ¿verdad? Estructura del libro. Y es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita veamos si todavía está protegido. Bueno, entonces estamos con esta. Hoy vamos a ver esto, mira. Acá, eh, este, protección de rangos. Protección de rangos. Este, el segundo azul, ¿verdad? Vamos a ver protección de rangos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos venido viendo, sí, mira. El número uno. El que... Número uno, protección de eh, apertura, o sea, contraseña. Número dos. Bueno, le puse dos. El número uno. Número dos. lo que es eh, abrir como lectura. Eh, número tres, que es protección de hoja. Número cuatro, que es estructura, proteger estructura. Y hoy vamos a ver el, el último. Bueno, el cinco, protección de rangos. Ajá. Miren, en protección de rangos es así. Digamos que eh, tenemos este: la ficha ah, tiene contraseña. Veamos. La protección de rango de lo que se trata es de decirle qué rangos vas a trabajar o qué rangos no vas a trabajar. ¿Ah? Entonces eh, venimos y vamos a verificar si esto tiene ahí tiene una protección, ¿verdad? Uno, dos, tres, ok. Hoy oh, sí, mira. Ahí estamos. Vale. Venimos entonces y vamos a trabajar esto. Digamos que tenemos esto, ¿verdad? Ingresar datos. Sucursal uno, ¿verdad? Vale. Y digamos que tenemos esto, mira. <coughs> Y acá tenemos estos datos son los que vamos a ingresar. Entonces, eh, por decir algo, ¿verdad? acá realmente tenemos que tener un, un, un cuadrito ya hecho. Vale. Supongamos y si tenemos esto. ¿verdad? Vamos a venir a conformar esto. Un ejemplo. ¿verdad? Vale. Y aquí vas a venir a conformar esto. Bueno, lo vamos a copiar todo para ubicarnos bien. Vale. Entonces, la idea es esta. Acá vas a ingresar y aquí vas a poner Juan y la venta, ¿verdad? Por ejemplo, a uh, 816. Y esto, de alguna manera, te va a llenar acá, ¿verdad? Te va a llenar los datos. Entonces, eso, digamos que esa es la idea. Entonces, acá lo que nosotros debemos proteger o sea proteger es que puede ser así mira qué parte de la hoja quieres que la gente edite esa sería una o qué parte de la hoja quieres que la gente no edite ¿Verdad? entonces venís y por ejemplo verdad acá donde dice Juan y 816 digamos que por lo general, Vas a digitarlo. Entonces, si ¿sí querés esto que te lo edite, pues sí, para que lo escriban. Pero lo que te va apareciendo acá, no, mira. Acá el cuadro, este no. Entonces tenemos dos opciones. Venimos y le vamos a dar. A revisar. ¿verdad? Y en revisar sería editar, permitir editar rangos. Ya? Le vas a dar clic. Vaya, y cuando le te dice permitir editar rango, mira lo que te, que te dice ahí, que te permite configurar la protección con una contraseña, ¿verdad? En rangos, para elegir si lo vas a modificar. Claro, es que la tenga, ¿verdad? Entonces, venís y, digamos, puedes poner acá, mira, este rango que no quieres que te lo toque. Permitir editar rangos y, mira. La idea es esta, ¿verdad? De T4 de, de hasta E11. Ah, Permitir editar rangos, ¿ok? Entonces acá le vamos a decir el rango. ¿Cuál es el rango? Le decimos nuevo, ¿verdad? Si querés le pones nombre al rango. En el fondo, ¿sabes qué es lo que hace? Lo que hace es hacer un rango, lo que has marcado. Y ese nombre le, a ese rango le pones nombre, ¿verdad? Y a ese rango le puedes Contraseña, le vamos a poner Tres cinco. uno, dos, tres Por si se me olvida ¿verdad? Mira. Y ese sería el rango uno Puedes tener varios rangos vale, mira. Y aceptar Contraseña, uno, dos, tres Son tres cinco, ¿verdad? Vale, mira. Entonces si te das cuenta El rango uno está desde D4 de, de hasta E11 Y eh, Pues Ah, veamos. Vale. Espera, el control Z y le damos guardar. Le damos cerrar el Excel, este. Le damos abrir. Y este libro. Y. Eh, Mira, y le vamos a decir si queremos usuarios qué permisos queremos esto es cuando te metes a trabajar con cosas de usuarios esto en el fondo no te lo recomiendo así verdad que meterte meterte con usuarios verdad porque eh, estamos estamos fregados vale ok si te das cuenta para el rango ya lo creamos y ya eh, lo configuramos, no le hemos puesto nombre porque solo es uno, pero para que sea efectiva la protección del rango, tenés que proteger toda la hoja. Este rango está en S2. La hoja que voy a proteger es donde va a estar el rango, ¿verdad? Entonces acá le digo proteger hoja. Entonces en proteger hoja, ¿se recuerdan el tema de ayer? Proteger hoja acá, pues ya sabes, ¿verdad? De que si le das clic acá, mira solo vas a poder elegir celdas el primero y el segundo no puedes hacer ninguna edición bueno, entonces en proteger hoja le vamos a poner 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno, estamos eh, guardémoslo para que tenga en, en proteger hoja, verdad ok, hoy cerremos eso hoy abramos el Excel otra vez <laughs> bueno, la hoja está protegida entonces, digamos que si, ¿eh? si yo quiero, quiero editar cualquier cosa, mira, 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 lo que he marcado en el rango es esto, ¿verdad? Aunque, ¿qué quiere decir? Que aquí hay dos protecciones. Una es toda la hoja. Entonces vengo yo y compruebo, es verdad, nada me permite hacer nada en la hoja, mira. Pero cuando yo me voy al rango y le doy algún suprimir o algo, el rango como tiene clave, el Excel me pregunta, ah, ¿quiere modificar esto. Deme la clave. Entonces yo le doy un 5, 5, 5 y aceptar. Va, vale, mira, y lo borré. Y lo borré, mira. Va, vale, entonces venís y... Eh, voy a cerrar el Excel este. Me va a preguntar si a guardar cambios, no, ¿verdad? Porque solo el labor... lo voy a volver a abrir. El archivo tiene protegida toda la hoja, pero yo tengo un rango específico con una contraseña. Entonces, si yo le doy en cualquier parte de la hoja algún que quiero editar, o sea, F2 o suprimir, él me va a decir, no se puede, pero si le das en alguna parte del rango, quieres tocar algo, él, el Excel... Sondea que ahí sí se puede editar siempre y cuando tenés la contraseña. Mira, elegís cualquier, cualquier contraseña y te va a decir que no, mira. Va, vale, entonces, acá, como te digo, eh, si sí tenés formularios para llenar, ¿verdad? Esto que está acá, yo lo puedo modificar. si sí tengo la clave, pero la idea es venir y solo editar esto. ¿Estamos? O sea, acá, digamos, podemos hacer dos cosas podemos quitar la protección o cambiar de rango el nombre, pero de todas maneras tenemos que desproteger la hoja. Uno, dos, tres. ¿Sabes por qué? Porque al desproteger la hoja yo puedo editar el rango, permitir rango. Mira, entonces el rango uno, el rango uno te permite editar siempre y cuando tenga datos. Entonces el rango uno no debe estar ahí lo vamos a modificar y acá, si querés, le pones nombre, ¿verdad? Por ejemplo, acá, entrada-datos. bajo Si querés, si no, no, yo lo voy a dejar así. Pero acá, acá, le voy a poner esto, porque son los datos que yo quiero ingresar, ¿verdad? Entonces venís y, bueno, la contraseña, habíamos dicho que era, le vamos a poner... 5, 5, 5, ¿verdad? Y 5, 5, 5 Para que no se nos olvide. Estamos vale, y aceptar. Ojo, ojo. Acá tenés que tener la protección de la hoja activa. ¿Verdad? Proteger hoja. Y aquí elegís. Sí, ojo. Aquí vas a elegir la protección de la hoja. ¿Ya? Entonces acá dijimos la contraseña: uno, dos, tres. Y 1, 2, 3. Esto lo vamos a guardar. Entonces, solo voy a poder editar el nombre y eh, la cantidad. Lo demás no. Entonces, acá, antes de eso, voy a poner esto así: mira. Ya no me dejó, mira. La, la idea era ponerlo una igualdad, pero. Ahorita dejémoslo así: vamos a hacer otro otro ejemplo. Vale, lo vuelvo a abrir. Vale, hoja protegida. Le doy a suprimir, está la hoja protegida me voy al cuadro de ventas como le quité la, el, el rango lo quité de ahí, no me pide clave, me voy a Juan le doy dos clics porque quiero editar el nombre y me dice contraseña, entonces un 555 y aceptar y ahí pongo <coughs> Carlos ¿verdad? Va. y si le doy enter pasa, y este Sí, lo que pasa es que, como cuando tomé a Carlos, el rango es una sola cosa, ¿verdad? Entonces, eh, acá yo puedo poner Carlos 882. Un ejemplo, ¿verdad? Estamos. Va, de aquí, eh, hacer los cambios. Y lo guardas. Vale. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Mira, esto funciona así. Mira, solo te voy a dar una pequeña, pequeña. Ah, bueno, pero es que aquí. Mmm, tendría que hacer una onda como macros. Pero la idea es esta. Yo no puedo editar y nada más. ¿verdad? Ahora, ¿cómo paso eh, Carlos para acá y 882 para acá? Bueno, eh, ahí tendrías que hacer una macro para que, un ejemplo, ¿verdad? una macro aquí que te aparezca un botoncito. <laughs> Por ejemplo, acá, mira. Acá, como la hoja está protegida, no puedo hacer nada. Entonces tengo que... Entrar a desproteger la hoja. Revisar. Desproteger hoja. Uno, dos, tres. ¿Te das cuenta? Estoy editando el rango. Y la hoja está protegida. Hoy ya no está protegida. Insertar. ¿verdad? Una forma. Bueno, este no. Esta. Acá. Y acá yo puedo poner. Actualizar datos. Actualizar datos. ¿Qué es actualizar datos? Mira, actualizar datos va a ser esto. Un ejemplo, verdad pasar este para acá. Pues ojo, acá estoy introduciendo, verdad. No, no, no vamos a, a verificar mayor detalle, verdad. Entonces venís y este le voy a quitar. Formatos a eso, porque si no ya vas a ver. Bueno, los formatos, así dejémoslo, va. Venís y mirá lo que. Aquí va a cambiar un montón el libro, porque voy a hacer algo, mira. Lo más fácil sería así, mira. Igual el vendedor, ¿verdad? Igual esto, ¿vale? Entonces, cuando yo acá edite y ponga Juan, va a cambiar. Uno, dos, tres, ¿verdad? Pero si yo le doy clic en el botón este, en teoría, ¿verdad? Este, eso sería un como botón. Acá, cuando le di clic a actualizar datos, eh, la macro me va a tener que pasar los datos para acá. Juan, lo va a pasar a... a... Juan lo va a pasar abajo. Antes que... Bueno, aquí son cuest cuestiones de formato. Juan lo va a pasar para abajo, mira. <laughs> Y este acá es por la referencia, mira. Está poniendo, como Juan está igualado, ¿qué tengo que hacer? Eh, copiar valor, control C, y aquí pegado y pegar valor, mira. ¿vale? ¿Te das cuenta? Entonces, la macro tendría que ser esto. Y aquí, si pongo Carlos, va a ser Carlos y 500, ¿verdad? Esto es otro tema, ¿verdad? Pero la idea es esta. Entonces, eh, si te das cuenta, así vamos a ir construyendo esto. Vaya, ahora, ¿cuál es la labor que tenemos que hacer? Solo darle permiso para que editemos donde dice vendedor y venta. Solamente eso. Y supongamos que al darle clic acá, esto se va a pasar para acá, pero este botón no, no me gusta, quitémoslo. Pongámosle aquí eh, programador y esta cosa. Y aquí está ya. Vale. solo para que tengan una idea lo voy, a, lo, voy a, lo voy a hacer pero aquí ya va a cambiar un poquito todo lo del libro okay. mira, macro y le voy a dar grabar y ahí le voy a decir uh, guardar eh, pasa uh, dato le voy a poner dato, ok y método corto, control, shift, d y está grabando, vaya, mira este dato control C, bueno, control C, botón derecho, pegar valor. Control C, botón derecho, pegar valor. Vale, pero qué pasa? Eso es lo primero. Si hago eso voy a tener siempre que copiar eso, lo primero que tendría que haber hecho aquí es esto. Aquí ya aquí insertar, ya vas a ver, voy a volver a hacer la macro, le voy a volver a poner el nombre. Macro Dato 2 le voy a poner. Y F, control control. Vale, mira, primero que tengo que hacer es esto, insertar una fila. Insertar y tiene que ser eh, fila. ¿Verdad? Va. Vale. Inmediatamente que inserte fila... Hay que tener cuidado con esto, mira. Porque acá. Ah, desplazar celdas hacia abajo. Ok, veamos. Es así, mira. Vale. Y este formato, para evitarnos problemas, ahorita ah, la macro se va a hacer súper rápido le voy a. Esto, vaya. Y ahora voy a copiar el dato. Control-C. Pegar valores. Control C. Pegar valores. ¿Estamos? Vale. Y después voy a venir a colocarme a. Como por aquí. Vaya. Vale. Hoy voy a detener la macro. Okay. Y la macro la voy a asignar a este botón. Mira, asignar macro. Esta, si no me equivoco, era la Dato 2, ¿verdad? Y ahí está. Vale, miren. Vale. Voy a borrar todos estos datos. Pongo Carlos, actualizar datos. Pongo a uh, José, enter, ¿verdad? Y eh, 550, enter, actualizar datos. Y ahí está. Entonces está funcionando. Vamos a. Ah, ojo. Media vez agarras la macro, ya no puedes mover celdas, porque si no, se te van a descontinuar. Estamos. Aquí como... Uh, esta sí la puedo... Le puedo eliminar unas cuantas... Porque no la tenía... Bye. Pero la idea es esta... Mira... Ya todo... Ah... Esto... Tengo que guardarlo habilitado... Para macros... Archivo... Guardar como... Si no, no va a funcionar... Escritorio... Mira... Libro... Y le tengo que poner... Acá... El libro habilitado para macros... Si no, no va a funcionar el código que acabo de hacer... Y... Guardar... Vale... Ok... Entonces venimos y ya tenemos el formulario. No va a haber nada acá. No va a haber nada. Lo guardamos. Vale. Ahorita lo que vamos a hacer es proteger. Ok. Vengo y veo qué protecciones tiene. Mira, no tiene ninguna protección. Okay. Aquí no hay ninguna protección. Entonces vengo y perfecto. Estoy eh, acá. Voy a proteger. ¿Qué voy a, qué voy a proteger? Toda la hoja. Y solo voy a, a desproteger este, este rango. Entonces venimos y nos vamos a revisar. Permitir editar rango. Click. Vale. Okay. El rango, si te das cuenta, <coughs> es B4, B5. Correcto. B4, B5. Y la clave, si no me equivoco, pues es 555. Ah, y proteger hoja es 1, 2, 3. Vale, ok uno dos tres okay. bueno ahorita vengo ya lo protegí lo guardé y lo cerramos nos fuimos y viendo alguien y lo va a abrir archivo y es el último este porque es habilitado para macros mira fíjate que tengo dos pero el último tiene el icono una, una un, como librito de admiración te das cuenta donde estoy poniendo el mouse eso indica que está habilitado para macros y el otro es un común. Bueno, vale. ok, mira. Acá le digo que sí que me habilite las macros, el contenido. Ok, mira, la hoja está protegida. Debe estar protegida toda la hoja. Vale, ok. Entonces vengo y le doy clic a este dato. Si sí, le doy dos clics para editar, ahí me pide la protección. Uno, dos, tres, son tres, cinco. Ahí pongo José. Y 750 dólares. Y enter. Vaya. Allí ya me dejó escribir, pero no le he pasado. Mira, toda la demás hoja está protegida. Y no puedo hacer nada. Hoy le digo actualizar. Vaya. En actualizar, acá el detalle es este. Mira, que en la macro tenía que desproteger la hoja porque. Este es el código de la macro. Ahí lo que me está diciendo es que no puedo insertar ¿Qué? No puedo insertar una un rango de filas. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Mira. Porque te decía, esto es solo una idea, ¿verdad? Lo que tenés que hacer Lo que tenés que hacer es este rango venir y ¿Qué tenemos que hacer ahí? cómo se va a editar cuando le dé clic aquí, ¿verdad? porque yo ya ya desprotegí esto, ¿ok? Entonces, ahí con esa labor ya vimos que puedo proteger toda la hoja y de editar este rango. Cuando le doy actualizar la macro, lo que me dice es que tengo un error. Y ese error ahí te dice, mira, es esto, mira, seleccione y te dice que, eh, bueno, que selecciones un área. ¿Y qué área es? Es esta vez. Eh. Esta, ¿Te acuerdas que había seleccionado esto? Ahí está seleccionada el área. En Visual Basic sale, mira. Ahí está. Y se quedó ahí el puntero. Aceptar, mira. Aquí se quedó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desproteger eso. ¿Verdad? Entonces, venís y eh, para desproteger eso, debo desproteger la hoja. 1, dos, tres, vamos a probar. Y aquí tendría que ser en la macro la desprotección. Estamos, entonces venís y protegiste esto. O sea, protegiste toda la hoja. Después desproteges esto. Cuando le vas a dar clic acá, tenías que venir y desproteger esto. Entonces, vamos a hacer un, un pequeño truco. Vamos a ver. Programador. Grabar macro. Y le vas a poner la x y método corto no tiene vaya mira bueno ahorita lo que vamos a hacer es tengo este dato lo voy a pasar para acá lo primero es marcar esto ah, recordemos que tenemos un rango protegido entonces yo no puedo marcar eso y e ingresar porque tengo un rango protegido entonces qué tengo que hacer revisar permitir edición verdad y en permitir edición tengo que crear este rango Ahorita estoy grabando la macro, ¿verdad? Aquí que tener cuidado. Vale, mira. Entonces, todo el rango... Todo el rango sería... Esto. Pues Esto tendremos que convertirlo en tabla antes. ¿eh? Por eso hay que hacer varios temas, mira. Vale, mira, permitir rango. Eh, no me voy a complicar la vida. <coughs> le voy a decir que es un nuevo rango. Mira. Entonces, acá, a este rango 2, le puedes poner... Tabla, mira, porque el rango 1 es la captura, el rango 2 es este, mira, clic acá y le decís esto, mira. mira, clic y que la contraseña no se la pongas, o si quieres sí, pero no sé si la macro te la va a preguntar, sería, eh, aquel eran 3,5, este le vas a poner 3,9 no, 3,7 1, 2, 3, son 3,7 tres vale, vamos a probar. 1, 2, 3. Ok, vaya, mira. Entonces venís y. Le das a aceptar. Vaya, vale, ok. La macro va a seguir. Esto le das a insertar. Que okay, fila hacia abajo, ¿verdad? Mira. Este formato. Lo copiamos. Esto, control C. Control-V, pegar valores, Control-C y pegar valores. Y de ahí me vengo para acá. Y acá termino la bendita macro. Vamos a ver si funciona. Ok. Actualizar. Ok, Porremos todo esto. Guardemos esto. Cerremos el libro. Agarramos el libro. La hoja está protegida. Ah, bueno. <coughs> Revisar eh, proteger hoja. Uno, dos, tres. Tiene que estar protegida la hoja. Cuando creé el segundo rango no la protegí, vaya vale, mira. La hoja está protegida. Okay. Si le doy clic acá, ¿qué va a pasar? Me, mira, este rango es el 2. Este rango, si yo le doy 5 cinco, cinco, cinco no va a funcionar. Si yo vuelvo a probar y le doy 777, 7, 7, sí va a funcionar. Y ahí ya me dejó, mira. Ya puedo escribir, mira. Ah, mira. Ok. Este rango no me deja. Entonces aquí pongo 555. 5, 5, y aquí ya está habilitado los dos. Vaya, ok. Ahorita debe funcionar la macro. ¿Verdad? Lo que faltó es pegar la macro adecuada acá, pero veamos. Ahí está depurando la macro, la dato 2, mira. Entonces tiene que depurar la macro. ¿Cómo le pusimos a la última macro? Ah, ¿se recuerda cómo le pusimos a la última macro? Tabla. Tabla en el ah, rango. No, no, no rango, ajá, ¿eh? sí, lo siento. X creo que fue, no estoy seguro, pero aquí sí, la vamos X, a ver. X fue la última. Aquí, mira. X. Vale, entonces veamos. Ah, otra vez, mira, está protegiendo el rango. Es que el problema es que hay que hacerlo con más despacio, ¿verdad? Pero la logística está muy bien. Veamos a ver. Entonces, la idea es esta: de que esto es mejor hacerlo con código, ¿verdad? Solo le decís que este rango lo va a desproteger y ya estuvo. Pero la idea es esta: de que venís y tenés un dato protegido. ¿Verdad? Cuando lo vas a editar, lo puedes editar y de ahí pasa. ¿verdad? Pasa. Ahí está el mismo código. Mira, el, el, el D4 de de, de, de ah, a E11. 4A. A11. Mira, el problema es que el rango dice que protege hasta la E12. Entonces yo no le voy a decir E12 porque si ya la tabla va por la 14, mira, ahí hay una contradicción. La tabla está protegida hasta ahí entonces yo le voy a poner acá es eh, eh, 100 le voy a poner de una vez no me voy a complicar la vida y si te logras ver ahí dice password ¿verdad? es que sabes cuál es el problema el problema es que inserto Ajá. entonces como por ahí anda la situación ¿verdad? Vale, pero la idea es esa ¿verdad? ahí volvemos a lo mismo pero vamos a ver activate vamos a ver ActiveShare aquí está, de 4. Ah, si te das cuenta, es cuestión de rango, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces la idea es esta, de que eh, ya con más, con más calma venís y este dato lo pasas para acá. ¿ya? Y pues ahí ya estamos bien, ¿verdad? Entonces, venís y esto sería similar. Volviendo a, a la igualación, ¿verdad? Hay diferentes maneras de, de, porque puedes hacerlo con copiado, ¿verdad? con una con, con copia y después borrarlo. Vale. Pero la idea es esta, aquí tienes dos rangos y si te venís y te le, das, le decís B rango, vas a tener uno, que es el rango 1 dos clic, y ese se va a llamar dat, captura, captura, mira. El rango uno se llama captura y está en B4 hasta la B5, perfecto. Vale, si quiere, le ponle la contraseña, pero ya nos la vamos a cambiar, la vamos a la 5. Y el segundo rango se llama tabla. Desde la 4 hasta la... Ah, ahí está el detalle. Aquí está la contradicción, mira. Aquí me dice 14. Pero el problema es de que él va insertando, entonces le va a poner, no sé, 100, le va a poner algo así. Vamos a ver si este, este funciona y aplicar. Y aceptar, vaya, vamos a ver. Quiero entrar a la macro. Ah, T TIE, T Cuatro. Bueno, pero el tema no era, no era ese. La idea, la idea es, es esta, ¿verdad? Vaya. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, venís, ojo, hay que tener cuidado con las claves, ¿verdad? Venís y tenés esto, mira. No querés que te cambien esta fórmula o si sí quieres que te la cambien, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es esto, mira. Esta fórmula calcula el 10%, o sea, lo que va a proyectar del valor, pero yo acá le voy a poner, abajo le voy a poner proyección, ¿verdad? Acá, mira, acá donde dice proyección es donde yo voy a poner el porcentaje de, de la proyección, ¿verdad? Aquí ve. Bueno, estamos. Aquí ve. Entonces, esta fórmula va a estar amarrada. Aquí le voy a poner un 10%. Y ya le voy a poner el, el de porcentaje. 10, 10. Esta fórmula va a estar amarrada a esto. A esto, ¿verdad? Entonces venís y acá, si yo pongo 15, todo va a cambiar, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces tengo que tener esto, ¿Cómo, qué, ¿qué tipo de referencia tengo que tener este para que el de abajo ¿Absoluta? funcione? ¿Absoluta, ¿verdad? ¿Total o no? Eh, sí, con la marrastra. Ajá. Okay, mira. Entonces todo cambia. Si yo le pongo el 20%, todo cambia. Entonces acá el determinante es este. Bueno, entonces yo no quiero que nadie me toque nada, sino que siempre sencillamente yo ponga acá, ah, la proyección va a ser tanta. Cabra. Entonces le decía a la gente, mira, en el amarillo vamos a poner la parte de proyección. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proteger? Más bien dicho, tengo que proteger toda la hoja, pero ¿qué tengo que dejar como editable? La celda B13. Ajá, eh, donde está el 20%, ¿verdad? Para que cuando yo lo quiera cambiar, le dé clic, me pida la clave y yo proyecte. Y de una vez me va a proyectar el gráfico, ¿verdad? Bueno, entonces veamos y vamos a hacer este experimento. Revisar. Permitir rangos. Mira, este rango es de la hoja de análisis, ¿verdad? Entonces vengo y le digo, voy a hacer un nuevo rango. Y ese rango le voy a poner. Proyección. Estamos. Y uh, ese es este. La B13. Y la contraseña va a ser 3P. 1, 2, 3. ¿Verdad? Acuérdense, son 3P. 1, 2, 3, son 3 P vale, mira, y me dice que la hoja debe estar protegida, correcto la protección de la hoja va a ser 1, 2, 3, ¿verdad? porque pues sí 1, 2, 3 vale, ok, esto lo voy a guardar esto lo tengo que cerrar para que surte efecto vale. eh, vengamos y lo abrimos, es el último vale, mira quiero editar, ¿verdad? cualquier cosa no se puede. Pero si yo le digo, mira, eh, acá está la proyección, es el 20, pero no, eh, llegamos al acuerdo que va a ser el 15. Ahí voy a editar y le pongo PPP. P, P. Y ahí ya me dijo, mira, en vez de 20, le pongo, ¿cuánto? 15. Y va a cambiar, mira, cambio todo, ¿verdad? Entonces, para este tipo de cosas es. Ahora, no digamos cuando tenés algunos formularios, ¿verdad? Pero este es un formulario, ¿verdad? De proyecciones. 14, ¿ves? Y aquí te está cambiando, ¿verdad? Entonces, vos puedes eh, tener eh, archivos así que van a depender de algo, de un ingreso de datos, y ese es el que vas a desproteger. Toda la hoja queda protegida, pero el de ingreso de datos es el que le, le vas a dar la clave cuando lo quieras editar para... Que te permita desprotegerlo, ¿verdad? Y acá ya puedes editarme. Bueno, y estos cambios los tienes que ir guardando, ¿verdad? Porque también esto si, si te salís y le decís no guardar el Excel, no, no te va a guardar nada de eso. Estamos con esto de protección de rangos. Esto sí es bastante aplicable. Y estos rangos, ya sabes, verdad, que eh, si los quieres ver. Tenés que desproteger la hoja. Vale, veamos acá en información. Mira, en información, mira, aquí dice de una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no necesarios. Sí, ya sabemos que creo que es la, bueno, la hoja de protección es la que acabamos de hacer. La otra no, no me recuerdo. Bueno, y acá también, si quieres ponerle la clave de, de apertura, ahí está, ¿verdad? Entonces venís y vamos a ver las proyecciones, ¿ok? Ahorita, como todavía lo tengo editable, no hay problema, mira, 9%, 9, no 900, ¿verdad? Ahora, esto, ya sabes, ¿verdad? Que si lo cerrás y lo abrís nuevamente, entonces sí te va a volver a pedir los datos, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está, ¿verdad? 3 3P, 1, 2, 3, Ahora con esto de las claves, eh, sí tenés que tener cuidado porque al olvidarse, pues sí, o sea, no vas a poder hacer cambios, ¿verdad? Entonces, si le pones clave, yo lo que hacía era que las apuntaba por ahí, ¿verdad? Algunos tienen en, en digital una bitácora de qué es lo que van haciendo. Y ahí ponen las claves, pero eso depende de cada quien. Bueno, entonces con esto... Concluiríamos esto, mira. La protección eh, de los libros. El último. El último no es ni siquiera protección, pero te lo voy a explicar. Va, mira. Archivo. Información. Niveles de protección. El último es esto, mira. Marcar con... El, este libro se va a marcar como final. Vaya, digamos a que el 9% eh, es lo que iba a ser la proyección. Entonces lo ponemos como final, ya no lo vamos a tocar. Vaya, mira, ahí te dice: Este libro, este documento se marcó como final, etcétera, 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 etcétera. Vaya, en, en teoría, por ahí te le va a poner como final una, par, una leyendita. Lees esto, ¿verdad? Si no quiere volver a ver este mensaje, le no volver a verlo, lo voy a dejar yo. Mira, arriba, ¿qué te, qué, te pare, ¿qué te pareció que cambió arriba en la parte de los menús? Cambiaron los botones. En teoría, ¿por qué ya no lo voy a seguir trabajando? Esto, ¿no? Esto de las pestañas, ¿ves? Esto ¿ve? Porque como... Se supone, vaya, lo guardo, ¿verdad? Vaya. Se supone de que como ya no le voy a hacer cambios, no tengo por qué estar viendo estos botones, vaya, pero vengo yo y le digo editar de todas maneras. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque yo le haya puesto final, vengo y si le doy la clave, cerrar, ¿verdad? Le di como final, vengo y lo abro más tarde <coughs> aquí está y él me va a decir el libro está marcado de final ahí está, mira, aquí está, marcado como final no, pero fíjate que ya estuvimos hablando y son va a ser el 10%, entonces venís y le decís editar, de todos modos y te permite editarlo ¿verdad? y ahí tenés que volver a poner las claves y le pones 10% vaya bueno, 10 10% y lo guardaba, Vaya, pero ahora sí le vas a dar como editar como final. Archivo, información, proteger libros y le decís marcar como final y te dice, ¿estás seguro de marcarlo como final? Sí. Y eh, dejas ese mensaje, ¿verdad? Pero aquí te sale que el libro está como marcado como final. Si lo cerrás, cerré el Excel y lo voy a volver a abrir. El libro te va a salir marcado como final. Mira. Por eso las fichas no te salen, pe eso. Pero siempre te dice editar de todos modos, ¿verdad? Ya. Entonces venís y si le decís editar de todos modos, acá no te, de, no te da chance de ver nada, mira, solo es lectura. Pero si le decís editar, entonces sí ya cambió todo, ¿ves? Entonces, marcar como final es dejarlo como lectura, en teoría, ¿verdad? Pero si le decís editar, pues le puedes mandar el, el documento a alguien y decir, vaya, mira, esta es mi versión final. Y no le pones clave, ¿verdad? O clave solo de abrirlo. Y si te parece algún cambio, hacéselo. Él le va a decir editar y le va a hacer el cambio. ¿Ya? Si está compartido, más adelante te va a salir el que compartió. Estamos con el marcado como final. Ese. Sí, sí. Vaya, entonces ese sí, marcado, marcado como final es una como pinta nada más, ¿verdad? De decir, vaya, este es la versión final. Si quieres la corregís y, y tenés que guardarla, ¿verdad? Porque si la corregís y no la guardas o la corregís, le das como final. Al darle como final la guardia y le pone etiqueta final. Bueno, estamos, ¿verdad? Eh, mira, aquí no le he dado como final, por eso me está preguntando si lo voy a guardar. Le voy a decir que sí. Porque si no los cambios, no te lo va a guardar. Bueno, entonces después de esto, entonces sí ya pueden ustedes pasar a. La clase va a estar pegada después, ¿verdad? Pueden pasar al laboratorio 3. El laboratorio 3 ya te va a preguntar todas las cosas de, de proteger, ¿verdad? Ya lo pueden hacer, mira. No, no está difícil. Quizás son más preguntas porque son dos sesiones. Ocho son, mira. Por ejemplo, para remover la protección, ¿a qué? A qué ficha debemos ir para remover la protección? O sea, tenés una, un, una protección. ¿A qué ficha vas a ir? A la ficha insertar, archivo. O sea, menú. ¿Qué menú ¿En qué menú están proteger libros? La, la ficha de protección. En insertar. Bueno. Vamos a pasar a asistencia. Igual, me contesta presente el que esté. Vaya, veamos acá. Me dice, me contesta presente el que se encuentra acá. Solo déjenme. Ada Patricia Linares. Presente. Bueno, muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Ok. Um, Diego Enrique Renderos. Presente, teacher. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Presente, Master. Presente. Bueno. Elsie Paola Rivas Lazo. Bueno, ella creo que no está. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Fátima Julieta García Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Viraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Licet Cabrera Galdames. Presente. Muy bien. Mario René Mendéndez Agastume. Presente. Okay. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Roxana Urías López. Presente, presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Picho Ramírez. Presente. Bueno, ok. Entonces. Eh, no me nombró. ¿Cómo? Ana no me nombró. Ana María Salazar. Ana María Salazar, bueno, déjeme ver. Ana María Salazar, la tercera es, no la nombré. Sí, sí, pero no me nombró. Como no, pero no está acá. <laughs> o sea, eh, está como asistente. ¿Estamos? Sí, bueno. Bye, okay. Entonces, eh, completen los laboratorios, ¿verdad? Para la próxima sesión. Bueno, sería todo por el momento y buenas noches. Sería hasta mañana. Buenas noches. Gracias, buenas